Anterior veíamos cómo el ejército americano recién creado comenzaba a organizarse. En la ciudad de Tampa se concentraron las tropas a la espera de la invasión de Cuba. El actual subsecretario de Marina, Teddy Roosevelt, se puso al frente de una unidad especial creada por él mismo, los famosos Rough Riders. La escuadra de Pascual Cervera salía de Cabo Verde rumbo a las Antillas y conseguía burlar el bloqueo de la flota americana. La otra flota, la del Pacífico, al mando del almirante Dewey, venció a la española en la batalla de Cavite. La noticia cayó como un mazazo en la opinión pública española. Se produjeron graves disturbios y el gobierno tuvo que suspender las garantías constitucionales. El almirante Sampson bombardeó San Juan de Puerto Rico pensando que allí se encontraba la escuadra de Cervera, pero este había conseguido llegar a Santiago de Cuba. Había conseguido entrar, pero la dificultad era salir de la angosta bahía cuya desembocadura fue taponada por los buques americanos. Mientras, las tropas que habían salido de Tampa se encontraban frente a la playa de Daiquirí. El desembarco era inminente. Por este lugar, el 22 de junio de 1898, se efectuó el inicio del desembarco del quinto cuerpo de ejército norteamericano, dirigido por el general Chaffee. Como ustedes podrán imaginarse, en un espacio tan pequeño como este, desembarcar casi 6.000 hombres en un solo día, con sus armamentos, sus abastecimientos y con los animales, tanto de tiro como de monta, y el ganado que traían para la alimentación de los mismos, originó un extraordinario desorden en este pequeño lugar. Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no tenían una experiencia previa en la realización de acciones de este tipo, y que por lo tanto el mando del mismo estaba completamente difuso entre la Marina y las fuerzas del ejército. El desembarco es tan caótico como el embarque en Tampa. Por ejemplo, no se ha previsto bien cómo desembarcar los caballos. Al final optan por descolgarlos con cinchas y tirarlos al agua, como podemos ver en estas imágenes. Muchos se ahogan y solo una parte consigue llegar nadando a la playa. Pese a todo, el desembarco se hace casi sin oposición. Los 300 soldados españoles que están en la guarnición de Daiquirí, nada más empezar el bombardeo, se retiran. Las tropas americanas se internan en la isla. Antes de que Shafter desembarcara del buque en el que estaba, el general Wheeler en Siboney decidió conquistar una posición más alta y empezó a avanzar por el camino hacia las Guásimas. A los 12.000 americanos desembarcados se unen las tropas de apoyo cubanas, con lo cual el ejército aliado suma un total de 22.000 combatientes.
mientras que en la ciudad de Santiago y en sus defensas exteriores, los soldados españoles no pasan de 8.000. Ante el avance americano, las fuerzas españolas optan por retroceder y se internan hacia la zona de Sevilla de las Guásimas. Desde esta posición disponen una primera línea de resistencia. A través de una estrecha senda avanzan las tropas americanas apoyadas por una vanguardia del ejército cubano en calidad de exploradores, guías y servicio de seguridad. El primer y décimo regimiento de caballería avanzaron por la carretera, mientras el primer regimiento voluntario de caballería, bajo el mando del coronel Roosevelt, se acercaba a las posiciones españolas por un sendero en la jungla. Esta histórica fotografía da fe del primer disparo de cañón hecho por las tropas americanas contra el ejército español. La lucha fue feroz e igualada durante unas 2 horas. Al final, las fuerzas españolas se replegaron hacia Santiago. Los americanos avanzan sobre 2 posiciones importantes, las Lomas de San Juan y el Caney. Ambas están defendidas por un contingente aproximado de unos 500 hombres, no más. Los norteamericanos dan cifras mucho más elevadas, pero son 500 hombres. Aquí tenemos el escenario del combate, el Caney. El calor era elevado, lo que hacía que el vestuario de las fuerzas invasoras norteamericanas, completamente inadecuado, los hiciera despojarse de las mismas en muchas ocasiones. Como podemos ver, el fuerte El Viso estaba situado en una elevación bastante prominente, pero no lo suficiente, puesto que esta altura era dominada por otras, como por ejemplo aquella donde los norteamericanos emplazaron su artillería. El combate del Caney fue encarnizado, pese a que los españoles solo contaban con armas de infantería, fusiles Mauser, e hicieron numerosas bajas a los atacantes norteamericanos y cubanos. Estamos en el escenario del histórico combate de San Juan. En esta altura, en lo que hoy es un centro conmemorativo, estaban situadas las fuerzas españolas que la defendían. Las fuerzas norteamericanas atacaban desde esa dirección. Como podrán apreciarse, la topografía del terreno hace muy difícil el avance. La loma es sumamente escarpada y solamente por algunos lugares puede ascenderse a ella. Esto permitió a los defensores tenaces y heroicos mantener al raya a los atacantes y causarles numerosas bajas. El ataque americano avanzaba y subía hacia las trincheras españolas en lo alto de las Lomas de San Juan, con las tropas americanas moviéndose sin mucha dirección de los altos mandos. Era como si cada unidad luchara independientemente, y en el área alrededor del fortín de San Juan, muchas de las tropas americanas de los distintos regimientos, tanto de la caballería como de la infantería, se mezclaron. Ante la dificultad de ubicar con claridad las baterías españolas, los americanos decidieron elevar un globo de hidrógeno. Los tripulantes desde la barquilla consiguen una perspectiva privilegiada del terreno, pero también delatan su posición atrayendo el fuego español. Al final, el globo será derribado. In the meantime, the American forces... Entre tanto, las fuerzas americanas por fin capturan las Lomas de San Juan, conquistando las trincheras españolas. Las fuerzas españolas se repliegan a Santiago. El balance final de la batalla es de 235 muertos y 817 heridos por parte norteamericana, 100 muertos del ejército cubano y 34 muertos y 236 heridos en las filas del ejército español. Mientras esto ocurre en tierra, en el campo naval, podemos ver que se ha establecido un bloqueo a lo largo y ancho de la entrada de la boca a la ría de Santiago de Cuba mediante la unión de las 2 escuadras. Este es aproximadamente el punto de vista de la escuadra norteamericana que establecía el bloqueo a la entrada de la bahía de Santiago de Cuba. De noche, los buques se acercaban hasta que el semicírculo se estrechaba a unas 3 millas de radio, y simultáneamente uno de los buques se colocaba, haciendo turnos de 2 horas, frente a la boca de la bahía a una distancia aún menor,
iluminándola con un proyector semejante a este que tenemos aquí, de manera tal que cualquier movimiento que se hiciera en el canal fuera detectado por ellos. Mucho se ha comentado acerca de que si el almirante Cervera podría realizar la salida de este puerto en horas nocturnas a los efectos de cubrirse y quizá poder salvar su escuadra. Pero bueno, yo como práctico considero que con práctico él podía haber salido de noche, pero no era lo más conveniente, ya que la flota enemiga norteamericana había bloqueado la entrada del puerto y con sus reflectores, que eran potentes, iluminaban toda la salida del puerto. Y esto a su vez encandilaba tanto a los timoneles como a los propios prácticos y podría resultar una salida tenebrosa. Para el combate terrestre del día 1 de julio se toma la decisión por parte del general Blanco en La Habana de que la flota se haga a la mar ante el temor de que sería o encerrada en Cuba o capturada por las tropas terrestres que sin duda tomarán la ciudad. El almirante Cervera ordena reembarcar a sus tropas. Todos los capitanes de la escuadra de Cervera coinciden en afirmar que la escuadra significará la destrucción y no apoyan la decisión de su almirante, pero la obedecen. Estamos saliendo de la bahía de Santiago de Cuba, justamente a la misma hora en que aquel dramático 3 de julio de 1898 lo hiciera la escuadra del almirante Pascual Cervera. Como marino, me embarga en este momento una gran emoción. Es por suponer solamente en qué, bajo qué tensión y bajo qué dramático momento lo hacía aquel marino español que, cumplidor de su deber, se enfrentaba a una escuadra muy superior en fuerzas, sabiendo perfectamente que iba a ser aniquilado. Cervera, consciente de esta realidad, ordenó en su arenga vestir de gala a la tripulación. Con esto le confería un ribete aún más dramático a aquel momento. Me parece todavía estar mirando al almirante Cervera en aquella situación tan difícil, donde él, imbuido de su valentía y de su conocimiento como hombre de mar, salía por este mismo canal rumbo a la muerte. Él lo conocía, sin embargo, era un hombre altamente militar, altamente disciplinado, de mucho arrojo, y se lanzó a una empresa a la cual él conocía que no tenía ninguna posibilidad de salir victorioso. A las 9:30 de la mañana, el primer buque español se hace a la mar. Es el buque insignia María Teresa. La intención del almirante Cervera es embestir con el María Teresa al buque insignia de la Armada Norteamericana, el Brooklyn, aprovechando el desconcierto para que el resto de la escuadra que sale tras él a toda la velocidad que puedan, en una maniobra que ha sido calificada por los propios norteamericanos como brillante, se dirigirán hacia el oeste intentando escapar de la acción combinada de la flota de bloqueo norteamericana. Después de esto, y ante los fallidos de su maniobra, el María Teresa pone rumbo oeste, seguido por todos los buques de la escuadra. El fuego de los norteamericanos inicialmente se concentra sobre el buque insignia, el María Teresa, que alcanzado por numerosos proyectiles, no tiene más remedio que varar, haciéndolo en Punta Cabrera. Los demás buques de la escuadra sobrepasan a su insignia con el almirante Cervera a bordo. El Oquendo, que ha salido ligeramente retrasado respecto de los demás, se encuentra con el grueso de la flota de bloqueo norteamericana concentrando su fuego sobre él y es rápidamente inmovilizado, viéndose obligado a varar en las proximidades de donde lo ha hecho su buque insignia. En este lugar quedan aquí los restos del crucero almirante Oquendo,
el cuarto de los buques en el orden de navegación de la escuadra de Cervera, que fue el segundo en ser hundido por la escuadra norteamericana. Y ya irremisiblemente perdido, el comandante del buque, capitán de navío La Saga, lo decidió embarrancarlo lo más cercano posible a la costa con el fin de salvar a la tripulación. Los sobrevivientes del mismo lograron llegar a la costa de Anao, aunque en la tripulación, como en todos los demás buques españoles, hubo numerosas bajas. Gran parte de ellos fueron capturados por los insurgentes cubanos que dominaban el territorio costero de esta zona, y otros, unos pocos, lograron llegar a Santiago de Cuba. Un superviviente de Loquendo narra a su vuelta a España para el Diario de Cádiz su truculento abandono del buque. Una granada de grueso calibre explotó a mi espalda, quemándome el cuello y enterrándome un clavo en la nuca. Cuando subí a cubierta no quedaba ninguno de mis compañeros. Vi al comandante La Zaga pegarse un tiro, desoyendo a los oficiales que le llamaban para que abandonase el barco. Me arrojé al mar. Sobre la superficie del agua asomaban con frecuencia cabezas de tiburón. El resto de los buques sigue desplazándose, el Colón y el Vizcaya siguen alejándose, perseguidos por el Oregón, por el Brooklyn y por el Texas. Sin embargo, el Vizcaya tiene sus fondos sucios, su velocidad es escasa y su consumo de carbón elevado. Así pues, el Vizcaya rápidamente es alcanzado por la flota norteamericana, que lo toma como blanco de toda su artillería, obligándole a varar. A las 11 y 15, el Vizcaya quedó varado aquí en la ensenada de Aserradero, a pocos metros de la costa. La tripulación del Vizcaya en gran parte fue salvada por los marinos del acorazado Iowa. Su comandante Eulate fue conducido a bordo de ese navío norteamericano estando herido y contuso. El capitán Evans describe así la llegada a su barco del comandante del Vizcaya, Eulate. Había perdido mucha sangre y un pañuelo empapado le cubría la cabeza. Saludando con una gran dignidad, desprendió su espada del cinto y con los ojos llenos de lágrimas me hizo entrega de ella. Apreté la mano de aquel valiente español y no acepté su espada. En ese preciso momento estallaba la Santa Bárbara de su antiguo barco. Evans ofreció a Eulate un puro. Eulate lo aceptó y sacó a su vez del bolsillo de su uniforme un habano empapado y se lo ofreció a Evans diciendo: he dejado 15.000 más a bordo del Vizcaya. El Colón, durante toda esta acción, se ha destacado claramente de la flota norteamericana. Está a más de 6 millas de ella y parece imposible que los norteamericanos puedan alcanzarla. Sin embargo, bruscamente, el Colón empieza a perder velocidad. Se le ha acabado su carbón de Gales y tiene que empezar a consumir otro tipo de carbón que le proporciona un menor rendimiento a la máquina. El Oregón le dispara primeramente sus proyectiles de grueso calibre y, aunque quedan cortos, le hacen ver al comandante que la escapatoria es imposible. Tras una reunión con sus oficiales, deciden que lo mejor que se puede hacer con el Colón es vararlo para evitar que caiga en manos de los norteamericanos. Tomada esta decisión, el comandante mete toda la caña a estribor y queda varado frente al río Turquino, a aproximadamente 48 millas de la boca de la entrada a la ciudad de Santiago de Cuba. Mientras esto ocurre, el almirante Cervera ha abandonado su buque y ha sido recogido por la dotación del Gloucester, que le proporciona ropa de abrigo y lo conduce con posterioridad a bordo del acorazado Iowa, que ha quedado en las proximidades de la zona. El almirante Cervera y toda su dotación siempre fue tratada con suma deferencia por parte de los marinos de la escuadra americana. Después de 6 horas de intenso combate, el saldo final es el siguiente: casi 300 muertos por parte española y uno solo por parte de la Marina de los Estados Unidos. Más de 150 heridos. Cuatro cruceros acorazados españoles hundidos y 2 destructores. Numerosos jefes, oficiales,
suboficiales y marinería alcanzaron la muerte en la batalla de Santiago. El 4 de julio, día de la fiesta nacional en Estados Unidos, Samson envía a Washington un telegrama. La flota bajo mi mando ofrece a la nación como un regalo con motivo del 4 de julio la destrucción de toda la flota de Cervera. El júbilo se desborda por las páginas de la prensa y por las ciudades de Estados Unidos. El pueblo se echa a la calle para celebrar la victoria ante España. En España, la derrota de Santiago cae sobre una opinión sin bríos, sin reacción. Santiago de Cuba puso fin a las últimas esperanzas. A la euforia de la primavera la sustituye el desconsuelo. La bandera estaba arriada. En blanco y negro escribió Ramos Carrión: hoy, desmayada y triste, con humildad se pliega, amarilla de rabia y roja de vergüenza. El día después de la batalla, Hearst se acerca con un fotógrafo para examinar los restos de los buques españoles. En su reportaje escribe sobre su visita al Vizcaya. ¡Santo cielo! ¿Es este casco roto y arruinado, negro y abatido, abrasado y calcinado, con un abismo abierto en su proa? ¿Es este el buque noble que todos admiramos tanto y que temíamos no poco mientras estaba en la bahía de Nueva York justo antes de la guerra? Hearst había cedido sitio en sus yates para que los camarógrafos de Edison pudieran filmar escenas de la batalla, que meses después en los cines presenta como grandes producciones dramáticas de la guerra en fotografías animadas. Edwin Porter llegó a filmar esta curiosa versión dramatizada de la batalla de Santiago. Después de la batalla de Santiago, el Departamento de la Marina necesitaba un sitio para los marinos españoles supervivientes hasta que pudieran ser repatriados. La mayoría de los marineros fueron enviados a Portsmouth, New Hampshire, pero trajeron los oficiales españoles bajo el mando del almirante Pascual Cervera aquí, a la Escuela Naval de Annapolis. Aunque eran prisioneros de guerra, fueron tratados con sumo respeto y cortesía. Poco después de su llegada, una noche durante la ceremonia de la bandera, el almirante Cervera y su hijo se pusieron en pie y saludaron la bandera americana. Esto fue muy bien recibido entre los que lo presenciaron y se convirtió en noticia de inmediato. Tan solo tres días después de la derrota de la escuadra española, los Estados Unidos se anexionan Hawái definitivamente. Se cumple así la línea de estrategia global del Pacífico al Atlántico. Bloqueada por mar y sitiada por tierra, la rendición de Santiago es cuestión de días. El 12 de julio, el capitán general Blanco autoriza al general Toral
a rendir la plaza. Este es el árbol de la paz. Bajo su sombra frondosa se reunieron los días 14 y 16 de julio los negociadores norteamericanos y españoles para acordar la capitulación de Santiago de Cuba. Los norteamericanos presionaban para que la firma se hiciera lo más rápidamente posible. En estas negociaciones no participaron los representantes de las fuerzas cubanas. Las tropas americanas se encuentran con graves problemas. Hay ya 3.193 soldados con fiebres de varios tipos. Los americanos sufren los mismos problemas de enfermedades tropicales que habían tenido los españoles en la isla de Cuba. Graves problemas logísticos todavía enfrentaban al ejército, porque ahora no solo tenía que abastecerse a sí mismo, sino también a los muchos miles de prisioneros españoles que habían capturado y a la población civil de Santiago. Aún más temido que los problemas de logística era el crecimiento de las enfermedades. Los soldados caían enfermos por centenares de paludismo y se temía que la fiebre amarilla, una enfermedad mucho más peligrosa, apareciera en el ejército. Con la situación empeorando y sin respuesta alguna del Ministerio de Guerra, Roosevelt envía una carta pidiendo la repatriación de las tropas. Mantenernos aquí solamente causaría la destrucción de miles de soldados. Los médicos estiman que más de la mitad del ejército, si se mantiene aquí, morirá. Se evita esto reembarcando a las tropas americanas y llevándolas a sitios vecinos, a Tampa. Los acampan y los ponen en campos sin dejarles penetrar en el resto de los Estados Unidos. Los tienen en cuarentena. Esto produce quejas, protestas y tal, pero era el peligro en sitios en que había habido fiebre amarilla en tiempos no muy lejanos, el peligro de que estas fuerzas que venían repatriadas podían reintroducir una enfermedad como la fiebre amarilla o incluso también el paludismo. A principios de mayo, el espía Henry Whitney, haciéndose pasar por vendedor de chucherías, desembarca en Puerto Rico y consigue medir con una sonda la profundidad de esta angosta bahía de Guánica para ver si es posible realizar por este lugar el desembarque del ejército americano. Cuando se reciben sus informes positivos, el general Miles inicia la invasión de la isla. El plan original de invasión conllevaba el desembarco de una fuerza de aproximadamente unos 20.000 efectivos. Como pueden ver, la isla tiene aproximadamente unos 160 kilómetros de largo y la anchura máxima es de aproximadamente unos 53 kilómetros. El punto de desembarco es aquí en Guánica. Como ustedes pueden ver, es a una distancia bastante grande de la donde estaban las fuerzas principales de España. La primera embarcación que entró por la boca de la bahía fue el Gloucester. El Gloucester utilizó sus cañones para acallar cualquier posible reacción. Para facilitar el desembarco de la tropa, se construyó un puente utilizando pontones, más o menos en esta dirección. Hay muy pocas fotografías de esos momentos, pero tenemos una donde aparece el grupo que tuvo a su cargo dicho desembarco y que levantaron la bandera de los Estados Unidos en tierra puertorriqueña por vez primera. El día en que se produce el desembarco coincide con el día de la fiesta nacional de España, el día de Santiago Apóstol. Se habían empezado a preparar los lechones y otras golosinas con las cuales se celebraría el día del patrón de España. De modo que fue una sorpresa completa cuando se sintieron los primeros disparos y se percataron de la presencia de las fuerzas norteamericanas en Guánica. Una vez vencida la débil resistencia de las tropas españolas, el ejército invasor se interna en la isla hacia el norte con la intención de llegar a San Juan,
la capital antes de que terminara la guerra. Nuestro bisabuelo, el doctor Esteban López Jiménez, fue médico titular en Fajardo cuando el cambio de soberanía, y nos ha legado a sus descendientes la más importante de todas las herencias, la palabra. Él nos ha escrito sus memorias de cómo fue para él sentir este cambio de nacionalidad. Cuando el cambio de nacionalidad, una tarde a las 3 invadieron la población de Fajardo, 13 soldados de Marina Americana, con el doctor Santiago Bebe, que les dijo bajaran al pueblo y arriaran la bandera española que ondeaba en la casa consistorial, y que ondearan la de las franjas y estrellas. Yo estaba sumamente disgustado, porque nunca fui simpatizador y sentía de todo corazón cambiar de nacionalidad, porque quise a España, no fui separatista. Y si bien odiaba a los gobiernos de España aquí, amaba a mi madre patria, a mi raza hispano-latina, a mi idioma tan rico en el que he pensado. Desde el balcón de mi casa fui testigo de la entrada de los 13 soldados y una lágrima indiscreta quemó mis mejillas rojas de vergüenza al ver que tan poca gente tomaba posesión de Fajardo. Lo importante es que este diario tiene una actualidad extraordinaria. Yo, como su descendiente, descendiente del autor, me hago eco de su conflicto, porque él pensó la puertorriqueñidad como conflicto, y todavía hoy, a 100 años de distancia, estamos barajando exactamente los mismos conflictos que el doctor López Jiménez. Él no permitió que las condiciones del alto el fuego se negociaran fuera de Washington. Para conseguir el alto el fuego, el gobierno español tenía que renunciar a la soberanía de Cuba, tenía que entregar Puerto Rico como indemnización de guerra, tenía que retirar sus tropas de las dos islas y tenía que aceptar la posterior concreción de la entrega de un puerto en las Marianas y de algo muy impreciso en las Filipinas. El gobierno Sagasta se encontró ante el dilema de aceptar una paz al dictado o continuar una guerra con consecuencias todavía más terribles. En la Casa Blanca, en presencia del presidente McKinley, se firma el protocolo. España renuncia a toda pretensión de soberanía y a sus derechos sobre la isla de Cuba. Cedía a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y una isla en las Ladrones. Los Estados Unidos ocuparán y conservarán la ciudad, la bahía y el puerto de Manila en espera de un tratado de paz que determine la intervención, la disposición y el gobierno de las Filipinas. Los Estados Unidos y España nombran 5 comisarios por país para, reunidos en París, renegociar y concluir un tratado de paz. Con la firma del protocolo se suspenden las hostilidades entre los dos países. El 13 de agosto de 1898, 3 horas después de la firma del armisticio de paz entre España y Estados Unidos, cosa que obviamente no se sabía todavía en Filipinas, tuvo lugar la batalla para la toma de Manila. Los historiadores norteamericanos han señalado que, con el fin de evitar bajas y de salvar el honor de los españoles, hubo un pacto secreto entre los mandos de los dos ejércitos. Los americanos bombardearían Manila más allá del núcleo urbano para no dañar la capital ni causar más bajas, y luego avanzarían con sus tropas. Los españoles izarían entonces la bandera blanca. Al día siguiente, 14 de agosto, se firmó el acta de capitulación de Manila. La caída de Manila significó la capitulación del archipiélago. Una vez acabada la batalla, las tropas filipinas, que habían ayudado a los americanos en ese esfuerzo, recibieron la prohibición absoluta de entrar en la ciudad. Se sintieron traicionados en los objetivos que llevaban en su lucha y comenzaron a comprender que los fines de los norteamericanos en Filipinas no tenían necesariamente que ver con su ansiada independencia nacional, sino que se inclinaba más bien hacia una anexión colonial de las islas por parte de los Estados Unidos. El primer buque de la Transmediterránea, el Alicante, con soldados repatriados, llega a La Coruña el 23 de agosto. Vienen en despiadadas condiciones, pendientes de cobrar los haberes que tarde, mal o nunca se les abonarían. A lo largo del viaje, algunos mueren. A los enfermos se les instala en los insuficientes hospitales.
En su esperpento teatral Las galas del difunto, Valle Inclán reflejó con toda crudeza la llegada de uno de aquellos repatriados, Juanito Ventolera. Allí solamente buscan el gasto de municiones. El soldado, si supiese su obligación y no fuese un paria, debería tirar sobre sus jefes. Todos volvéis con la misma polca. Pero ello es que os llevan y os traen como a borregos. Y si fueseis solos a pasar las penalidades, os estaría muy bien puesto. Pero las consecuencias alcanzan a los más inocentes. Y un hijo que hoy estaría criándose a mi lado, lo tengo en la maternidad. Esta vida en que me ves, se la debo a esa maldita guerra que no sabéis acabar. Porque no se quieren. La guerra es un negocio de los galones. El soldado solo sabe morir. Como el mío. Y por eso tenéis todos tan mala voluntad a los galones. De esas camamas al soldado poco se le da. No robarán ellos como roban en el rancho y en el haber. ¡Pues a tumbar galones! Pero todos lo dicen y ninguno lo hace. ¿Qué medalla es esta? Sufrimientos por la patria. Hay que ver. ¿Y esta? Del mérito. Has sido un héroe. Un cabrón. En aquel momento se produjo una especie de inhibición de los sentimientos. La gente empezó a pensar que aquello ya era el desastre, era el final. Y entonces fue cuando don Francisco Silvela, que entonces estaba en la oposición, escribió en el periódico El Tiempo un famosísimo artículo que se titulaba Sin pulso. Decía, donde quiera que se ponga el tacto, se nota que España está sin pulso. No hay reacción. Es el final. Decía don Francisco Silvela, a este artículo se le ha llamado el manifiesto del regeneracionismo, porque a partir de ahí muchas personas empezaron a pensar que había que reconstruir más que llorar el pasado. La sustancia de la tragedia se vio cuando empezaron a llegar los repatriados, los soldados de Cuba. Venían verdaderamente hechos una catástrofe, una verdadera tragedia. Gentes pues que no habían comido, venían todos enfermos, estaban verdaderamente... España es cuando realmente vivió las jornadas trágicas del 98. El día 22 de octubre, a las 4 de la tarde, esa bandera comenzó a ser arriada. La última vez que la bandera española flotaba en Puerto Rico. Completada la evacuación de las tropas españolas del arsenal de la Marina, se enarboló por primera vez en este histórico lugar la enseña de los Estados Unidos de América, significando con ese gesto el fin de más de 4 siglos de relación entre Puerto Rico y España y el comienzo de una nueva era en las relaciones con la metrópoli del norte. Mucha gente en la península piensa que es culpable el ejército del desastre de no haber sabido defender aquello. No toda la opinión, pero sí parte de la opinión pública, sobre todo aquellos habitantes de los puertos que ven llegar aquellos barcos cargados de españoles. La oposición también en el Congreso tratará de culpar sobre todo a los generales, a los últimos generales que han combatido en la isla. Pero ante esto, Sagasta, jefe del gobierno, dirá: no debemos culpar a nadie de nuestra derrota. La verdadera culpa está en la situación de nuestra pobre patria, abrumada por tantas luchas durante tantos años. El honor no se ha perdido, el ejército se ha batido bien. En el estado anímico de la Armada pesan, sobre todo, la gran cantidad de vidas humanas que se perdieron en este conflicto. También pesa la cantidad de oficiales de la Armada que tuvieron que dejar su carrera profesional bien obligados, bien voluntariamente, debido a su estado moral. En el campo material hay que hacer una especial e irremediable mención a la pérdida, principalmente
de los 4 acorazados perdidos en Santiago de Cuba, buque de gran valor militar y de difícil reposición. Podemos concluir someramente diciendo que el estado anímico y material de la Armada después de los acontecimientos del año 98 era de depresión, la misma depresión que rodeaba el alma entera de la nación española, agravada eso sí en este caso por el profundo sentimiento de culpabilidad que esta nación hacía recaer principalmente sobre los hombros de su ejército y de su armada de todo lo que había ocurrido. El 21 de noviembre Estados Unidos presenta un verdadero ultimátum: cesión del archipiélago entero de las Filipinas y pago a España de 20 millones de dólares. España, aunque considera el ultimátum totalmente injusto, no tiene otro remedio que ceder. El 10 de diciembre de 1898 se firma el tratado. Por el primero de sus 17 artículos, España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En virtud del segundo, España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que estén ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones. Según el tercero, España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas y los Estados Unidos pagarán a España la suma de 20 millones de dólares dentro de 3 meses después del canje de ratificaciones. Mientras tanto, un hecho extraordinario está sucediendo en Filipinas. En la ciudad de Valer, en el pueblito de Valer, una guarnición de 50 hombres sigue resistiendo en la lucha, en los combates con los tagalos. Se ha firmado el armisticio, pero el capitán de las Morenas no se lo cree, no está recibiendo información de ningún tipo y piensa que todas las embajadas que se le hacen para que se rinda es un ardid del enemigo. Esta es la iglesia de Valer, que fue el último baluarte de los españoles en 1898. Como ven, está un poco cambiada, ya que fue reconstruida con la colaboración de los habitantes del pueblo. Pero la estructura y los recios muros son los mismos que albergaron a los soldados españoles. Mi bisabuelo fue uno de tantos miles y miles de jóvenes campesinos, labradores españoles que no tenían 400 duros que costaba redimirse del servicio militar en ultramar. Contaba historias de lo que fue el sitio de Valer, las penurias, el convivir con cadáveres de sus compañeros, el hambre, el aislamiento, el olvido, las técnicas que utilizaban los tagalos de ponerles incluso mujeres a la vista y decirles Castilas, Gualán, Babay, para desesperarles sexualmente, de cómo tenían que subir al campanario a resistir cañonazos y a tirar agua hirviendo para que no les abrasaran vivos. En noviembre sobreviven 39 soldados heridos convalecientes: el teniente Martín Cerezo, un médico, el doctor Vigil de Quiñones y 2 frailes, el padre López y el padre Minaya. Con el paso de los días la situación se va haciendo insostenible: el hambre, el escorbuto, las deserciones y las muertes por el beriberi y por mala. Los alimentos de los soldados eran muy escasos. Necesitaban alimentos frescos para evitar el escorbuto. Durante la noche, sigilosamente salían del... Quiero hablar con el capitán Las Morenas. Soy uno de los oficiales del destacamento. ¿Qué desea? Soy el capitán Omega. Vengo de parte del general Ríos para hablar con el capitán Las Morenas personalmente. El capitán Las Morenas no habla con nadie. Dígale que traiga unos... Martín Cerezo se niega repetidas veces a entrevistarse con los emisarios enviados desde Manila para que deponga su actitud. Está bien. Venga. A unos 300 metros de la iglesia de Valer estaba esta hermosa playa que, por cierto, 92 años después, fue elegida para recrear, esta vez desde la ficción cinematográfica, otra truculenta peripecia: Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola. Los españoles siempre estaban a la espera de un buque que les rescatara de su asedio. Una noche, divisaron un navío que llegó a esta playa a unos 500 metros de la iglesia. Pero era un buque americano. Es un barco de guerra y nos hace señas.
Hace 5 meses que las Filipinas no son nuestras. ¿Usted no me cree? No, señor. El 28 de mayo llegó el teniente coronel Aguilar y Castañeda, enviado desde Manila por el general de los Ríos para rescatarlo. Aguilar iba de uniforme y se entrevistó con Martín Cerezo, pero no consiguió que le creyera. Pero antes de retirarse, Aguilar le entrega un paquete de periódicos españoles. A ver si eso le convence. Yo esperaré hasta mañana a esta hora. Para ese periódico. En un número de El Imparcial venía la noticia sobre un amigo que había logrado un destino en Málaga. Virgilio, todo esto es verdad. Díaz Navarro es íntimo amigo mío. Hemos sido compañeros en el regimiento de Borbón. Él fue destinado a Cuba y me dijo que quería regresar a Málaga cuando acabase la campaña. Conozco a su familia y a su novia que viven allí. Esta noticia no han podido inventarla los tarados. Entonces, tenían razón todos. El capitán Hormero, el teniente coronel, los parlamentarios. Pero tú también creías que nos engañaban, que no era posible. Dios lo ha querido y ya no podemos retroceder. Solo hay una decisión que tomar. Se redactó y firmó el acta de capitulación que ofrecía una generosidad singular. La fuerza española no queda como prisionera de guerra, siendo acompañada por las fuerzas republicanas a donde se encuentren fuerzas españolas o lugar seguro para poderse incorporar a ellas. Habían transcurrido 349 días de sitio. El presidente Aguinaldo, impresionado por el heroísmo de los hombres de Valer, extiende un salvoconducto para que puedan llegar a Manila. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario como amigos, y en su consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país. Los supervivientes de Valer, en penosísima marcha, llevan en camilla a sus compañeros heridos y se dirigen a Manila atravesando la escarpadísima y abrupta Sierra Madre. Hay un hecho curioso sobre este tema que se conoce poco en España y a mí me fascina, y es que un comandante norteamericano que estuvo en el 98 en Filipinas en la guerra se hace con una copia del libro de Martín Cerezo que escribe aquí en el año 1904, y él lo traduce eliminando cualquier crítica que entre líneas Martín Cerezo puede hacer a la jerarquía y al olvido y la negligencia a la que se le sometió a los últimos de Filipinas. Y en el año 1910 el comandante Dodge publica Under the Red and the Gold y inmediatamente pasa a ser referencia obligada para los cadetes en todas las academias militares norteamericanas. Parafraseando un inteligente artículo de Clarín de aquellos años, deberíamos evitar también nosotros ensartar tonterías sobre texto de la conmemoración, diríamos hoy, de la crisis del 98. Los actores de la misma pudieron cometer muchos errores, pero no eran una pandilla de señoritos terratenientes estúpidos e intransigentes. El asunto distaba de ser sencillo y cualquier solución presentaba aristas arriesgadas y amenazadoras. Pero en todo caso, deberíamos huir de simplificaciones alegres, sacadas de contexto y trufadas de soberbia intelectual. Ni la situación era fácil, ni la solución sencilla, ni la elección inocua. La guerra de 1898 supuso el final de la presencia de España como potencia de segundo orden en el tablero mundial y la aparición del poderío económico y político de los Estados Unidos. Sin embargo, para la política interior de España, el 98 fue positivo. Hay un gran desarrollo industrial impulsado por la repatriación de capitales y todo el sistema financiero se aviva con la llegada de dinero procedente de Cuba. La sacudida del 98 fue sobre todo dramática, brutal en Cataluña, donde la burguesía barcelonesa pierde su gran mercado con la independencia de Cuba, y de ahí el nacionalismo catalán va a adquirir ese sentido de agravio que le va a acompañar
durante buena parte del siglo XX. Y yo creo que todos debemos tomar lecciones del 98. El 98 no es una fecha solamente cubana, española, norteamericana, filipina, puertorriqueña. Es una fecha universal. Entonces yo invito a los españoles y a los iberoamericanos a proyectarnos hacia el mundo sobre la base de lo que ha pasado y los peligros que actualmente tiene el mundo. Ya hemos sido un conjunto, o somos un conjunto de naciones hermanadas por un ideal. Es posible que no haya fácilmente en el mundo un conjunto de naciones como las nuestras, hermanadas, identificadas en una escala cultural. Es imposible dejarlo pasar por alto. Vamos a tenderle un abrazo al pueblo norteamericano también, ¿por qué no? Vamos a tenderle un abrazo a todos los norteamericanos, los latinoamericanos y al mundo entero. España, Iberoamérica, Cuba, todos nuestros países pueden hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si los Estados Unidos no hubieran intervenido en abril de 1898? Lo más probable es que de alguna manera España se hubiera visto obligada a soltar Cuba. Es presumible que los Estados Unidos acabaran interviniendo en algún momento. Seguramente los cubanos son los responsables de su independencia, pero los Estados Unidos remataron al ejército español rápidamente, algo que hubiera llevado mucho más tiempo si el ejército y la marina americana no hubieran intervenido como hicieron en el Caribe y el Pacífico. Yo creo que Filipinas tiene que volver. Y tenemos que volver a Filipinas. Hay una canción anónima del siglo pasado, ¿no?, cuyo ritornelo, cuya estrofa dice: volveré Filipinas, volveré. Volveré a decirte que te quiero. Volveré Filipinas, volveré. Ha pasado un siglo de independencia para Filipinas y naturalmente nos volvemos a encontrar. España tiene que volver y tenemos que volver a Filipinas y decirle que no se sienta sola. Nosotros tuvimos nuestros errores, los reconocemos, les confesamos y hay que un perdón para decirnos también a ellos que son un pueblo que tienen un mensaje para nosotros como nosotros vimos para ellos. Le dimos la cultura, la religión, la sangre, lo que no ha hecho nadie. Pudieron prometerles cultura, pero no dieron sangre porque realmente no eran de su raza ni de su color. Me parece increíble, a los 10 años de terminada la guerra, cuando están vivos miles de los soldados que lucharon contra el ejército independentista cubano y miles de los soldados cubanos que lucharon contra el ejército español, llegue 1 millón de españoles y se queden en Cuba. En una ocasión, cuando mi hijo y yo escribimos un libro precisamente sobre el ejército español en Cuba, pensamos a quién dedicarlo y lo dedicamos a los abuelos. Y recordábamos que quien les está hablando aquí es miembro de una familia que estuvo dividida profundamente en la guerra, con hombres militares y militares de alto nivel en los dos bandos de la guerra. Y que después de eso solamente podemos decir lo que decimos en el libro. Estos hombres divididos en la guerra, cuando terminó la guerra, nos enseñaron a amar a España y a amar a Cuba. Pues aquí estamos en este 12 de octubre, en esta fiesta tan acogedora,
donde tenemos una mezcla de americanos, descendientes de esos americanos que fueron a luchar a Cuba. Tenemos cantidad de españoles, tenemos cantidad de cubanos, puertorriqueños. Así que en esta mezcla que tenemos hoy vemos lo que es la América de hoy. Vemos como todas estas culturas, como todas estas tradiciones han formado una trenza muy natural en los Estados Unidos de Norteamérica, donde todos nos identificamos como una paella muy especial y nadie ha perdido su identidad. Somos americanos, estamos orgullosos de ser americanos, pero también somos los hijos de España nacidos en América, muy orgullosos de nuestra estirpe, con esa grande y larga y rica historia que es la historia de España en el Nuevo Mundo. Durante la guerra de 1895 a 1898, mueren en combate en Cuba un general, 81 oficiales y 704 soldados españoles. Pero son las enfermedades tropicales, como ha quedado explicado a lo largo de esta serie, la causa principal de las bajas. Nada menos que 40.000 soldados mueren a causa de la fiebre amarilla, el cólera y la disentería, lo que se ha dado en llamar la hecatombe sanitaria. En total, y con bastantes reservas, ya que las estadísticas de la época no son del todo fiables, el balance total de muertos españoles puede calcularse en torno a unos 55.000. España ni se acaba ni se va. Es la entraña de una voz que si se apagara en los hombres, seguiría hablando en las piedras. Cuando no pueda ser otra cosa, piedra será España en nuestros propios cuerpos, bajo esta tierra. Catorce años después de su hundimiento, los restos del acorazado Maine fueron sacados a flote por la Armada americana. A las 10 de la mañana del 16 de marzo de 1912, el navío que presentaba este fantasmagórico aspecto cruzaba el morro de La Habana en rumbo justamente contrario al de aquel fatídico 25 de enero de 1898. Más de 50.000 cubanos contemplaban en absoluto silencio desde el malecón el paso de la comitiva. En el mismo lugar que había ocupado su palo mayor ondeaba una enorme bandera norteamericana. A las 5:30 de la tarde, a 4 millas de la costa, se abrieron las válvulas y el Maine desapareció para siempre.